Hola amigos y colegas creativos, pues no pude terminar el Inktober. Qué triste. No triste, pero quería terminarlo. Pero no se pudo, ¿no? Aunque he escuchado por ahí frases que dicen creer es poder, pero en esta ocasión, con tantos destiempos que he tenido, trabajos que hacer, trabajos que entregar y todo ello, pues no pude terminarlo. Pero no voy a dejarlo así, no me gusta dejar nada inconcluso. Como dice mi papá, si vas a hacer algo, pues imagínense, yo ahorita estoy grabando este video a las 4 y 14 de la mañana. Y hay un perrito que está ladrando ahorita, no sé si se escucha en el fondo, pero es. Lo grabo a estas horas como para decir el silencio, nadie me va a molestar, pero no. La vida es así. Hay que adaptarse. Ya pues. Como le decía, mi papá dice que si vas a hacer algo, hazlo bien, no lo dejes a medias. Y pues, como no me quiero quedar con las ganas, voy a terminar el Inktober. Creo que me faltan unos 12 dibujos, entonces voy a terminarlo. Creo que lo voy a hacer lo más rápido posible, terminarlo en 5 días, 5 o 6 días, para no darle tanto tiempo, ¿no? Porque quiero pasar a la acuarela también. Y pues también mostrarles cómo pinto y también pues crear tutoriales para todos aquellos que quieren, pues si les gusta cómo pinto, pues también enseñarles, ¿no? Pues compartir es bueno, compartir nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos como personas, también profesionalmente. Uno más aprende compartiendo que quedándose con todo ese conocimiento para uno mismo. En lo particular, yo soy de aquellas personas que cuando veo una forma nueva de pintar, una nueva forma de hacer un trabajo, busco la información, trato de aprenderlo lo mejor posible, veo un montón de tutoriales, leo y se dice leyendo o se dice leyendo. La cosa es esa, ¿no? Y pues me informo, me documento lo mejor posible y pues como dice, aprobar. Esa es la mejor manera de aprender, aprobando, arruinando, malogrando. Se supone que tiene que ser así porque como dice, es nuestra primera vez y no lo vamos a hacer bien. Pero eso no significa que vamos a desistir, ¿no? Hay que ser tercos con lo que uno quiere. Y si es algo que nos gusta como pintar, como crear, porque los artistas creamos, y pues no dejarlo porque no nos sale, no dejarlo porque, uy, está muy difícil, ¿cómo lo harán esto? No, si algo no sabes cómo hacerlo, pues investigas, te documentas. Hoy en día, con esto del internet, hasta puedes operar, porque hay videos de todo. Pues como uno se, pues si te documentas bien, lo haces. Pero como les decía, voy a tratar de terminar o a terminarlo en 5 o 6 días más el Inktober. No sé si creo que ya no funciona hasta ese momento, pero pues yo lo quiero hacer así. No quiero quedarme con las ganas, ¿no? Y pues también así, de paso, también compartirles todo el arte de esos 31 días y ver qué fue lo que mi mente creó, ¿no? Qué fue lo que, aunque ya he compartido los dibujos, pero ¿por qué camino fui, ¿no? Con todos estos temas que. ¿Qué mensaje quería dar el Inktober con todos estos temas? Porque no creo que sean solamente dibujos al azar, debe haber una intención. Como dicen, uno no hace algo por las puras. Sí. Tiene que haber un motivo, una razón. Me imagino que el Inktober
tiene temas que son muy muy peculiares, muy como que hay que estudiarlo para ver qué es lo que quiere dar a entender o qué es el mensaje que quieres dar con todos estos dibujos que uno hace. Y quiero ver eso, todos los dibujos que he hecho, a ver cuál es el mensaje que quiero dar. Hay varias cosas, entonces ver qué temas son, cómo se ramifica y cuál es el mensaje que quiere dar, ¿no? Sería bueno analizarlo, ¿no? Me pongo a pensar, sería bueno. Disculpen. Y pues salir de nuestra zona de confort es lo mejor que un artista puede hacer. En mi caso, yo mayormente hago dibujos de manera digital y meterme de nuevo a lo tradicional, a pintar de nuevo con acuarelas, usar la tinta china para mí es algo nuevo. Nunca lo he usado, pero cuando comencé a usar esta técnica, pues wow, me enamoré, porque puedes hacer tantas cosas. Y si aún y a eso lo sumas los videos tutoriales que hay en YouTube o en Vimeo, pues sales ganando. Puedes crear cosas muy 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 originales, muy bonitas, que hasta puedes vender a futuro. Y si alguno que pues ve tu arte en las redes sociales dice, oye, yo quiero ese dibujo, pues te lo vendes y sales ganando. Pero la cosa es crear, no detenernos por cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas. A veces es difícil, a veces es complicado seguir adelante cuando pasan un montón de cosas. Y rendirse es fácil. Dejar las cosas es fácil, muy fácil. Pero persistir y ser terco con lo que uno quiere, no todos lo hacen. Los artistas no somos así. Si hay algún artista que es así, pues déjame decirte, amigo, que no eres artista. Los artistas no se conforman, no dejan que el tiempo pase por las curas. Siempre están soñando, siempre están soñando en el sentido de que están imaginando qué dibujo hacer, qué nuevo puedes aprender. El artista es así, siempre va probando nuevas cosas, siempre va experimentando nuevas cosas. A todos los niveles, en todos los niveles, porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a forjarnos como personas. Y cuando hacemos este tipo de dibujos, cuando nos metemos en este tipo de retos, nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. Y así no quedarnos quietos, sino que movernos. Si no fuera por tener algo nuevo, en mi caso mío, como es entrar de vuelta a lo tradicional, como lo decía, no me hubiera comprado nuevos materiales de arte, no estaría usando las sketchbooks que tenía ahí guardados, que no los usaba porque decía, hacer bocetos, pero lo puedo hacer de manera digital. Y créanme, cuando uno se acostumbra mucho a lo digital, pues pasar de a lo tradicional de nuevo es muy difícil, es complicado, es tedioso. En mi caso lo fue porque pues con el dibujo digital pues estaba acostumbrado, demasiado acostumbrado. Pero de vuelta a volver, como siempre digo a mis inicios, que es dibujar de manera tradicional, recordar las enseñanzas de mis maestros y todo ello, se siente muy bien, como diría acá en el Perú, se siente chévere. Y ya pues, como les digo, el Inktober me ayudó a salir de mi zona de confort. A no conformarme con lo que podía dibujar o con lo que podía crear, sino que me ayudó a ir más allá. Y eso me gusta.
Si tú no has participado del Inktober, te invito a que este año que llega, que falta poco nomás, te invitas al Inktober. Y sería chévere si pues tomas un mes, un tiempo, como para dominar esta técnica de pintar a pura tinta china. Es muy bueno porque te ayuda a desarrollar tu creatividad, a dar forma a los trazos y a las manchas que uno genera, y también pues se ayuda bastante con mojando muy bien las hojas. Pues en este caso yo estoy usando una hoja de 180 gramos y pues son muy buenas, aguantan el aguado. Ya pues, ya va a terminar el video. Gracias y que tengan un buen día.